El número europeo de emergencias 112 se implantó en la Unión Europea a partir de 1991 con el objetivo de que los ciudadanos tuviesen un número único al que llamar en caso de emergencias en cualquier país de la Unión. El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León depende de la Junta, presta servicio desde enero de 2002 y sus instalaciones están en la sede de la Agencia de Protección Civil en Valladolid. El 112 es el número al que el ciudadano puede llamar en caso de emergencia, por ejemplo, si precisa de asistencia sanitaria urgente, la intervención de las fuerzas de seguridad, de los servicios de extinción de incendios y de rescate, entre otros. El 112 está disponible 24 horas al día, todos los días del año, y a este número se puede llamar tanto desde teléfonos fijos como desde móviles. La llamada al 112 es gratuita y, además de en español, se atienden también llamadas en inglés, francés, alemán y portugués. Está bien, muy obrigado, no desligue. El centro 112 se encuentra en constante actualización de la plataforma tecnológica de gestión de emergencias, de manera que se pueden atender llamadas realizadas por personas sordas o con dificultades en el habla. Se puede conocer la posición de la antena de telefonía que emite la señal e incluso la posición del alertante en el caso de que la llamada se efectúe a través de la aplicación My112, disponible de manera gratuita para teléfonos tipo smartphone. El Servicio de Emergencias Castilla y León 112 cuenta con las certificaciones de calidad ISO 9001, 14001 y 27001 que garantizan la correcta ejecución de los protocolos de operación y la seguridad de la información, habiendo recibido además el primer reconocimiento a la calidad otorgado por la Asociación Europea del Número de Emergencias ENA. La comunicación del centro 112 con los distintos organismos que intervienen en las emergencias se realiza en tiempo real, a la vez que se atiende la llamada mediante terminales de ordenador en los que los organismos pueden conocer lo que ocurre, la ubicación del incidente y los datos de las personas que contactan con el centro de emergencias. En el caso de una emergencia de tipo sanitario, el centro 112 cuenta con personal facultativo en la sala que presta ayuda y proporciona indicaciones sobre cómo asistir a los pacientes vía telefónica hasta que la asistencia médica llega al lugar de la emergencia. La gestión de aquellas emergencias que requieran la activación de algún plan de protección civil o la intervención de medios extraordinarios o cuya resolución vaya a prolongarse en el tiempo se pone en manos del Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil, desde el que se coordinan las actuaciones necesarias para la resolución más eficiente.